tal amigos de Hola Estudios TV? Yo soy su amiga Karen Duarte y hoy les traigo una película titulada Territorio Marcado con las actuaciones de Antonio Álvarez el Tigre y Omar Saldaña. Esta es una producción de Paco Saldaña para Hola Estudios TV. Disfrútenla, dejen sus comentarios, sus likes, suscríbanse y dejen activada la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros estrenos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. De muy poco estaré vengando completamente tu muerte, hermano. La de tu esposa y la de mi sobrina. Esos malditos van a pagarla muy caro. Ya le digo, compadre, mi hija Nadia, pues no entiende que todo lo que hago pues es por su bien. Y mire, sé que casándola con ese partido, pues ella no tendría problemas de nada. Y pues ahí de paso, con mi consuegro, haríamos sociedad en los negocios y nos iríamos para el cielo, que pa' qué le cuento. Pues sí, compadre, pero estamos en otros tiempos, todo es muy diferente. Debería de darle un poquito de libertad a su hija. Desde que llegó de estudiar de Estados Unidos, no ha llevado una vida, digamos, social, novios, amigos, amistades, compadre. ¡Ah, chingado! Ahora resulta que me tiene que decir lo que tengo que hacer. ¿Qué le pasa, compadre? Lo que le digo, que no sea tan posesivo. Y no le estoy dando la contraria, compadre. Pero mire, debería de dejarla ir a la escuela. Se distraería con los niños y sirve de que nos auxilien algo. Ella me lo ha dicho, compadre. Pues voy a hablar con ella a ver qué se puede hacer. Pero por lo pronto vamos a seguir pisteando. ¡Órale, señores! ¡Salud! 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 Oiga, compadre, por cierto, ¿por qué siempre se pone esos lentes? ¿Será que es mi personalidad? ¡Salud, pinche compadre! ¡Salud! 2 kilos de charales en 3 días de pesca. Ya se está secando el lago, carnal.
Apenas sale para medio comer, pero pues, ¿qué más hacemos? Caray, Felipe, no sé qué decirte. Oye, cambiando de tema, te tengo una notición que no me aguanté ni las ganas de venir a contártela. Pues entre tantas cosas malas, una buena, pues cuéntala. Es sobre la escuela. Cubriré a una maestra enferma y pues prácticamente por fin empezará mi carrera como docente. ¿Qué te parece? No, chulada. No, pues tú bien sabes el gusto que me da. Imagínate que nuestros padres estuvieran con nosotros. Qué orgullosos se sentirían de ti. Pues dirás mi mamá porque... pues mi papá siempre fue un patán. Ya ves, acuérdate. Mira, Alonso, mi papá era un alcohólico. Y una gente alcohólica es una gente enferma. ¿Cómo crees que va a andar él por ahí vagabundeando el pobre? Y aparte, acuérdate que él nos enseñó algo muy importante. Sus tácticas militares. Porque él fue un gran militar. Nada más alcohólico. Y algún día nos puede servir todo eso. Pues tendrás razón. Dios te bendiga, hermano. Gracias. Pur para adelante. No puedo hacer lo que me pides. Hija, por favor. Tú te vas a casar con el hijo de los Vidaurri Villaseñor y punto. Es lo mejor para ti. Además, ese muchacho es buen partido. No lo haré. Yo tengo otras metas. Empezar la universidad, por ejemplo. Cosa que no me has dejado hacer en lo más mínimo. Claro. Y así no tardarías en enamorarte de cualquier pendejo, ¿verdad? ¿Crees que no me enfado aquí encerrada? No tengo amigas. Papá, entiende, ya son otros tiempos. Además, ya estoy bastante grandecita. Por favor, déjame empezar a hacer nuevos mundos. Hija, por Dios. Lo único que quiero es lo mejor para ti. Que no sufras. Mira, estoy seguro que si viviera tu madre, estaría de acuerdo con mi decisión. Así que tu próxima familia está por llegar y te van a llevar a Canadá. Ah, pero eso sí, bien casadita. Ya hablé con tus futuros suegros y ellos encantados con la idea de llevarte. Pues seré muy desdichada. Y por si fuera poco, no estoy enamorada. Y nunca lo estaré. Papá, ya sé que quieres lo mejor para mí. Y te lo agradezco. Pero por primera vez, déjame tomar mis propias decisiones. Pues la decisión está tomada, mija. Así que... ve gozando el tiempo que te queda de soltera, ¿eh? ¿Y tú qué? Ya no podemos seguir en esta situación. Alonso, mi hija, tú, yo, vamos a vivir mejor. Ya me llené de esta maldita pobreza. Quiero que vivamos mejor. ¿Sabes cuánto te quiero? Sí. ¿Cuánto te quiero, mi amor? Tanto como yo a ti, Felipe. Entonces no quiero que te pase nada, mi hija. Te amo. De aquel lado están los baños y como usted ve, este es el patio principal. Estos son los salones que van desde el primero hasta el sexto año. ¿Qué le parece, maestro? Perfectísimo, maestro. Aunque le confieso, estoy un poco nervioso, pues es un gran reto el que inicio. Oiga, ¿y qué tal los niños? Son encantadores. Precisamente aquel chamaquito que se ve allá es mi nieto. Y es lo único que tengo y lo quiero con toda mi alma. Mi hija murió en un accidente automovilístico y su padre un patán que corrió cuando supo que iba a tenerlo. Lo siento. Ay, ya lo que le ando contando, maestro. Bueno, maestro, lo espero el próximo lunes, poquito antes del toque de entrada. Así será. Y nuevamente gracias, con su permiso. Que le vaya bien, gracias. Maestro.
Ahorita vengo. Mi querido amigo Felipe Vázquez, qué gusto saludarte. Déjate de ironía, Zenón. No sabes lo difícil que es para mí meterme a este negocio. Sabía que algún día aceptarías mi propuesta. Se ve que tienes madera para el negocio. Trajiste la mercancía porque me urge ponerme a trabajar. Necesito dinero. Tranquilo, Vale. Por supuesto. Y nos amanecemos. Esto es de echarle coco. Pues al mal paso darle prisa. Pues siendo así, bienvenido al mundo de la mafia. Padrino, quiero agradecerle el que haya hablado con mi papá para dejarme venir y librarme de ese encierro. Nada tienes que agradecerme, mija. Ya sabes, en lo que yo pueda adelante, ya verás, te van a caer muy bien los niños. Los vas a llegar a querer mucho. Sí, ya sé, me voy a divertir bastante. Buenos días, señor director. Perdón por la demora, pero me estoy acostumbrando al traslado. No te preocupes, muchacho. Ah, mira, quiero presentarte a mi ahijada Nadia. Mucho gusto, señorita. Alonso Vázquez. Nadia. Es el nuevo profesor que estará haciendo su servicio aquí con nosotros. Bueno, Alonso, no me queda más que desearte la mejor de las suertes en tu primer día de clases. Y si tienes alguna duda, ya sabes, estoy en la oficina. Estoy para servirte. Pues muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. No lo voy a defraudar, se lo aseguro. Gracias. Con permiso, mija, voy a dar el toque de entrada. Rómulo, se los he traído como usted me lo ordenó.
Siéntense. A sus órdenes, señor. A ver, Zenón, quítales un trago aquí a los señores. Gracias, así estamos bien. Bueno, pues entonces vamos a entrarle al grano. Quiero proponerte el mejor negocio que nunca has recibido en tu vida. Claro, no quiero chingaderas. Ganarías mucho dinero. Tanto para que te compres casas, viejas, carros. ¿Entiendes? Mire, don Rómulo, yo estoy muy agradecido con usted porque me ha dado trabajo. Y porque me sacó de la pobreza. Esa maldita pobreza que afecta a mucha gente. Pero los planes que tengo para mí son muy diferentes de los que usted me ofrece. De la cartera de clientes que tenemos, la mayoría las he hecho yo. Así que le quiero proponer un 60% para usted de las entregas y un 40% para nosotros. O dígame usted, ¿cuándo le hemos quedado mal con una sola entrega? ¿Te parece que estás volando demasiado? A mí no me parece. Yo prefiero ser cabeza de tigre que cola de león. ¡Cállate, cabrón! Recuerda que yo te quité el hambre, maldito desgraciado, miserable. Calma, calma, Zenón. Aquí el amigo y yo estamos dialogando, ¿o no? Por lo que veo, no vamos a salir de acuerdo. Y van mis respetos para usted. ¡Vámonos! Espérate. No quiero pendejadas en mi casa. Y mucho menos que mi hija se dé cuenta. No habrá tiempo para estos cabrones. Está bien, patrón. ¡Maestro! ¡Rápido! ¡Me lleva al carajo! ¿Dónde se metió? ¡Vamos a esa casa! ¡Vamos, quédate aquí!
Gracias, maestro. Mira, maestro, son pistoleros contratados por Romulo Cetina y te quieren matar porque ya saben que andas con su hija. Y esa relación jamás la va a aceptar. Si se da cuenta de mi ayuda, me va a matar. Pero se me hace injusto lo que está haciendo con ustedes. Mírala, está cargada. Porque a estos sicarios no desistirán hasta no haberte matado. Pues que sea lo que Dios mande. Gracias, maestro. Cuídate mucho, muchacho. Y que Dios te bendiga. Viene en camino un cargamento de droga en la frontera. Hay que interceptarlos en el crucero La Milpilla. Un soplón nos dio la información. Pues que no se diga más, vamos tras ellos. Vamos por los muchachos. ¡Comandante! ¡Le hablan por teléfono! Ah, permíteme, Rodríguez. Cuídate con calzo. Bueno. Faltaba. Me salvaste la vida. No lo hubieras hecho. Oye, voy a estar bien. Te voy a llevar al hospital. Vas a estar bien. No, vete. Te van a matar. Oye. Está bien, pero esto no se va a quedar así. Regresaré por ti.
¡Están coludidos! ¡Pero no les daré gusto! Caray, campeón. Ya se tardaron estos fulanos. Luego no pensarán que uno también tiene trabajo. No te preocupes por eso. No tardan en llegar. Oye, ¿y el encarguito que te hice qué? Ya está hecho. Y no sabes la cara de alegría que pusieron esas personas cuando les estaba entregando las despensas. Por cierto, les dije que era nombre tuyo. No vayas a pensar que yo me quiero parar el cuello, ¿eh? Hombre, ¿y que así hubiera sido qué? Lo importante es ayudar a esa gente humilde, acuérdate. Caray, Felipe, te vas a ir al cielo de tan bueno que eres. Por cierto, no hay cómo darte las gracias de que me hayas dado trabajo. No tienes nada que agradecerme. Es más, te voy a decir una cosa. A mí me hubiera gustado que tú nunca te hubieras involucrado en esto. Y no me arrepiento. No sabes todo lo que he sufrido a causa de esta maldita pobreza. Y para bien o para mal, ya hasta he podido ponerle una tienda a mi familia para que se mantenga. No, pues me da mucho gusto. Mira, Armando, te voy a confiar algo. Mi madre se nos murió a causa de no tener dinero. A causa de esa maldita pobreza. Y mi padre nos abandonó. Éramos apenas unos niños. Alonso era un bebé. ¿Te imaginas todo lo que hemos sufrido? Era un maldito alcohólico y nos dejó solos. Pero no se me agüite, compiña. De aquí para adelante, puro para arriba. Agarrar puros billetes verdes. Claro. Mira, viejón. Ya llegaron estos fulanos. ¿Qué tal, mis compas? ¿Cómo está? Oiga, bienvenido. ¿Qué tal? Ya era hora. Pues nos tardamos un poco, pero aquí estamos a sus órdenes. ¿Y qué dice el viejo Esquivel? Pues te mandó muchos saludos. No vas a creer, está pero bien contento con la mercancía que le mandaste la vez pasada. Y se va a poner más contento cuando vea la cañaña que le traje. A ver, Armando,
muéstrales. Claro que sí, campeón. Confirme posiciones. Confirme posiciones. Adelante, entrado. ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Policía! ¡Pásenle los tambores! Tengo que asesinarlas. Aunque en el fondo, la verdad, no soy tan malo, ni tan miserable. Pero solamente así podré ganarme plenamente la confianza de Rómulo. Lo que nadie sabe es que Rómulo está enfermo del corazón. Él cree que ni yo lo sé. Así es que muy pronto partirá de este mundo. Por eso necesita recuperar nuevamente su confianza. Y así quedarme con gran parte de todos sus bienes. Tantos años sirviéndole, llevándole a cabo tantas injusticias en contra de mi propia voluntad.
fin, vale la pena. Cuando yo los hice, se los enseñé a mi mamá. Cuando se los enseñé, gracias a Dios despertaste, muchacho. Muy bien, muy bien. Señores, ya despertó. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Tranquilo, muchacho. Estás en buenas manos. ¿Duraste 2 días en coma? Me duele mucho. Es normal. Se te infectaron las heridas terriblemente. Pero con el antibiótico que te apliqué, vas a mejorar mucho. Lo peor ya pasó, que fue el delirio. No fue nada fácil retirártelas en estas circunstancias. El doctor de cabecera de esta familia y yo hicimos todo lo posible por salvarte, ya que tu diagnóstico era muy grave. Mira, ellos son los patrones. Qué bueno que ya volviste en sí, muchacho. ¿Qué tal, Alonso? Gracias a Dios, escuché mis plegarias. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Y cómo es que saben mi nombre? Antes que nada, nos da gusto que la haya librado. Mira, él es don Rubén, Amalia mi esposa, Diana mi hija y yo soy Marcos. Estás en buenas manos. Y dale las gracias aquí a don Rubén y Amalia de que estés aquí con vida. Recibí una llamada de nuestro estimado y fino amigo Goyo, tío de Amalia y director de la escuela. Me explicó todo y con gusto ayudé a la causa. Puesto que Marcos no estaba en el rancho, nos fuimos, Amalia y un servidor, hacia la ribera, guiándonos por los balazos. Ahí vimos cómo te tenían acorralado esas gentes y cómo libraban la tremenda explosión arrojándote al agua anticipadamente. Nos sorprendimos y decidimos escondernos, viendo cómo te buscaban para acabarte. Al llegar a esta tierra te desmayaste ante la intensa búsqueda del comisario por encontrarte.
Al cabo de un rato desistieron, abandonando el lugar. Allí fue donde entramos nosotros en tu auxilio, dándonos el tiempo exacto para traerte. Decidimos mandar llamar a nuestro médico, ya que si te llevábamos al hospital del pueblo, ibas a ser blanco fácil de Rómulo y el comisario. Lo que te ayudó a ti a no ser visto fueron las algas marinas y los lirios de la ribera. No sé qué decirles. No tengo palabras para agradecerles. No sabré cómo pagarles. Muchas gracias. No tienes nada que agradecer, muchacho. Goyo es buen amigo y siempre lo vamos a apoyar. Y si él decidió meter las manos por ti, es que eres buen muchacho. Bueno, bueno. Base de plática, señores. Aquí hay demasiada gente y el enfermo necesita reposar. Si comprendieras mi cariño, yo fuera el hombre por ti feliz y me siguieras hasta donde vivo. Compadre, ¿qué pasa? Eres un pinche traidor. Explíqueme, no entiendo. No te hagas, güey. Ayudaste al maestrillo ese. No cabe duda que el hambre es cabrona y hay quien se venda por unos pinches pesos. Y tú que te esmerabas por la educación de los alumnos, hasta a ti te traicionaron. Pues si me van a matar, ¡órale! ¡Cállate, cabrón! Sabes perfectamente que el que me traiciona me la paga. ¡Quieto, cabrón! ¡Baja esa arma! ¡Bájala, cabrón! Debería matarte como a un perro, pero no vale la pena. Al fin y al cabo fuimos amigos, compadres, casi hermanos, cabrón. Pero ¿sabes qué? Te voy a perdonar la pinche vida. Pero nunca en tu vida me vuelvas a dirigir la palabra, cabrón. Se acabó la amistad y el compadrazgo. Y ahí de paso, salúdame a los niños. Vámonos, Zenón. ¡Hey, Luis! Toma, llévate el caballo y cambien el ganado de potrero. Sí, señor. Mi querido amigo, qué gusto verte. Mi estimado Rubén, gusto saludarte. Qué milagro que nos visitas. Lo que pasa es que he tenido mucho trabajo en la escuela. Pero vine a saludarlos, a ver cómo están y a ver el enfermo. Bueno, bienvenido, ya sabes, esta es tu casa. Ah, pues muchas gracias. Oye, y por cierto, ¿dónde están Marcos, Diana y mi sobrina? Mira, Marcos fue al pueblo. Ya ves, tiene muchos pendientes desde que se lanzó para presidente municipal. Lo acompañó Amalia y Diana está con Alonso. Parece que le ha tomado mucha estimación a ese muchacho, ¿eh? Qué bueno. Oye, me decías por teléfono que ya está mejor el muchacho, ¿no? Es fuerte y se va a reponer. Ah, mira, ahí vienen. Tío, qué gusto que vienes a saludarnos. ¿Qué tal, don Rubén? ¿Cómo está? Muy bien. ¡Goyo! Marcos. Es un placer tu visita. Igualmente, Marcos, bienvenido. ¿Cómo está el hombre? Muy bien. Tío, ¿alguna vez te he dicho lo mucho que te quiero? Yo también te quiero mucho, mija. A todos ustedes. Por cierto, Marcos, quiero felicitarte. Porque todas las encuestas están a tu favor para ser el próximo presidente municipal. Y eso me da mucho gusto, porque eres buen amigo.
Gracias, gracias. Y lo primero que pretendo hacer en mi gobierno es deslindar a ese maldito comisario de su cargo. Tantas injusticias que ha ejercido siempre. Pobre Alonso, por poco y lo mata. Oye, ¿a todo esto cómo les fue en el pueblo? Bien, solo que, ¿cómo nos dijiste que se apellida Alonso? Vázquez, Alonso Vázquez, ¿por qué? Pobre muchacho. Mataron a toda su familia, los asesinaron. ¡Santo Dios! ¿Pero quién o por qué? No lo sé. Ni la gente del pueblo lo sabe. O no lo quieren decir por miedo. Ay, pobre muchacho. Va a ser un golpe muy duro recibir esa noticia. ¿Saben qué? Yo creo saber quién fue. ¿Quieres una sopa? Gracias, Diana. Me quedó muy rico el caldito. Eres muy buena, además de muy linda. Lo hago con mucho gusto. Mi mamá decía que mi talento era la cocina y pues en sí me encanta todo el arte culinario. ¿Qué fue de tu mamá a tu familia? Mi madre murió en un accidente cuando tenía 13 años. Lo siento. No te preocupes, ya lo superé. Mi padre era capataz aquí en el rancho de Don Rubén. Y él era más que un amigo para nosotros. Cuando pasó lo del accidente, él nos brindó todo su apoyo, su hacienda. Era un hombre muy solitario. Mi hermana decidió irse a vivir con una tía a Estados Unidos. En cuanto a mí, me quedé con mi papá para acompañarlo. Él levantó esta hacienda. Estaba en decadencia. Don Rubén es como un abuelo para mí. Y pues al poco tiempo mi papá se casó con Amalia. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo sigues? Mira nomás quién vino a visitarte. Hola, maestro Alonso. ¿Cómo estás? Mi dire, qué gusto verlo. Igualmente, muchacho. Ya verás, te vas a poner muy bien. También quiero agradecerle a usted por esa llamada que fue crucial. Gracias. Gracias a todos. Se han portado de maravilla. De verdad no tengo cómo agradecerles. Además, ya quiero estar bien para no dar más molestias e ir ya con la familia antes de estar con pendiente. No es prudente decirle ahora. De todos modos se va a enterar. ¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras? Bueno, es que tú... Es mejor que lo sepa por nosotros. ¿Qué ocurre? ¿Está bien mi familia? Lo sentimos mucho, muchacho. Toda tu familia está muerta. ¿Qué dice? No, eso no puede ser cierto, ¿verdad? Ellos, ¿dónde están? ¿Están bien, verdad? Te digo que los asesinaron. Debes ser fuerte, Alonso. Mira, solo Dios sabe por qué hace las cosas. Ellos van a estar mejor con él. Mira, muchacho, fue un milagro el tuyo, que te hayas librado de esta. Y pídele mucho a Dios que te dé fuerzas para que puedas soportar esto. Porque a ellos, si no le hacían ningún daño a nadie, ¿por qué? Mira, Alonso, es mejor que trates de olvidar este trago amargo y en cuanto puedas caminar, te vayas muy lejos. Porque a lo que respecta, no se tragaron bien el cuento de que tú estás muerto. Ah, y no es conveniente que vayas al velorio ni al entierro. Usted sabe algo que no me quiere decir. Dígame, por favor, ¿quién maldita sea son los asesinos? ¡Dígame! Mira, mejor olvídate de eso, te va a hacer mucho daño. Más daño ya no puede hacerme. Díganme, por favor, se lo suplico. Mira, muchacho, te he tomado mucho aprecio y no quisiera que te pasara nada.
Pero si me prometes irte lejos, te voy a decir quiénes son los asesinos. Los principales ejecutores son el comandante y su gente, el malvado de Zenón, obviamente ordenados por Rómulo Cetina. Los escuché tramando esa vil canallada una vez que fui de visita con mi compadre. Y no pensé que lo iban a hacer. Por Dios santo, que no pensé que lo iban a hacer esos desgraciados. Al parecer, tu hermano Felipe andaba metiéndose en los negocios chuecos de Rómulo Cetina. Siempre callé todas sus injusticias, pero esta vez ya no va a ser así. Esta vez no lo voy a soportar. Así que prométeme, muchacho, que te vas a ir lejos de aquí. Si no quieres morirte tú también. ¡Mi niño! ¡Ya llegué! Y te traje tus cereales que tanto te gustan. ¿Dónde está mi rey? ¡Ándele! ¡Venga a darle un besito a su abuelito! ¡Ya sabe que lo quiero mucho, mijo! Se me hace que te estás escondiendo, ¿eh? A ver, por acá. A ver, ¿dónde está el príncipe? ¿Dónde está mi niño? A ver, te estás escondiendo, ¿eh? ¿Dónde estás, mijo? ¿Dónde estás, mijo? ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó, mi niño? ¿Qué pasó, mi niño? ¿Qué tienes? ¡Despiértame, hijo! ¡No te mueras, mi niño! ¿Por qué te lo llevas? Si es lo único que tengo, mi niño. No, mi niño, no te mueras, por favor. ¡Malditos cabrones! Mi alma. Te quiero mucho, maldito. No te mueras. ¡No! No, señor, no te lo lleves. Es lo único que quiero en el mundo. No te mueras, mi niño. No te mueras. Vamos a jugar, mijo. Vamos a jugar, tú y yo. Voy a quedar solo. Thank you.
muchas gracias a todos ustedes por haber venido al entierro de mi nieto. Hay que hacer algo, porque este tipo es el único candidato a la alcaldía. Todo apunta a su favor y eso a mí no me conviene. Puesto que ya me lo dijo, que tratará por todos los medios de destituirme de mi trabajo. Imbécil. Parece que este tipo va a hacer las cosas bien derechas con eso. Nos puede caer el teatrito de todos mis negocios chuecos. Puesto que este cabrón nunca va a aceptar corromperse. Y además me cae bien gordo. ¿Qué sugiere que hagamos, comisario? Si quiere, lo matamos. No seas tonto. Esto sí nos traería grandes problemas. ¿Quién más que yo quisiera verlo acabado este cabrón totalmente? Yo estoy para ayudarle, ya sabe. Oiga, ¿sabe la nueva? No, dime, ¿qué pasó? ¿Es en bucha? Va a llegar una sobrina del candidato ese, de Estados Unidos. Ah, ya sé por dónde vas. Tenemos que armar una buena estrategia. Ya se me ocurrirá algo, ya lo verás. Sí, ya solamente me falta dejar este bastón. ¿Sabes, Diana? Estoy realmente muy agradecido con ustedes. Se han portado de maravilla. Siempre lo voy a estar. No, hombre, ni te preocupes. Me da mucho gusto hacerlo. ¿Y qué crees? Tengo una noticia. Mi hermana Estrella va a venir una temporada. Ah, qué padre noticia para ustedes. Referente a mí, ya casi es tiempo para ir en busca de mi venganza. Esos malditos de Rómulo, el comisario y Zenón me la van a pagar, y muy caro. Sin olvidarme también de los demás culpables. Este recuerdo y mi sed de venganza que no me deja descansar ni un momento. Me quitó el amor de la mujer que quería y la de los míos, que quizá por las mismas circunstancias obligaron a mi hermano Felipe a meterse en ese rollo, pero era bueno. Y referente a mí, nunca le hubiera hecho daño a su hija, al contrario. Tienes razón, pero tienes que dejar ir todo ese rencor. ¿No entiendes que tu vida está de por medio? Tal vez tengas razón, pero tengo que hacerlo. Solo así podré vivir tranquilamente. Alonso, hay algo que quiero decirte y no sé si me lo tomes a mal, pero realmente me gustas mucho y siento algo muy especial por ti. Diana, yo no sé qué decirte. Sé que no estás listo para enamorarte nuevamente, pero no seré yo quien cambie tus sentimientos. Sé cuánto la amaste. No niego que me gustas y mucho. Eres muy bella y hermosa. Quizá algún día te puedas enamorar de mí. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Comisario. ¿Qué quieres? Como verás, esta llamada no es ni social ni de cortesía. Simplemente de negocios. Quiero que vengas
para que me firmes unos papeles donde renuncias a la candidatura de la presidencia, porque a mí no me conviene que ganes. Ah, ¿sí? No me hagas reír. ¿Qué te hace pensar que te firmaría? Mira, tengo un secuestrado de tu familia. Por cierto, que muy bella. Y no te perdonaría si algo malo le pasara. Mira, para que veas que no estoy jugando, quita la mordaza. Sí, jefe. ¡Habla con él! ¡Habla con él! Marcos, ayúdame, por favor. Estrella, no te preocupes, yo iré por ti. Ahora yo pongo mis condiciones, ¿eh? Está bien, tú ganas. Mira, estoy en las ruinas a las afueras del pueblo. Quiero que vengas tú solo. Y cuidado con que me hagas una mamada porque tu familia la paga. Estás advertido, cabrón. ¿Tampoco pienso perdonar la vida, comisario? ¿Cómo crees? Ese cabrón piensa hacerlo pedacitos. Y a la vieja la voy a matar por enfadosa. Bueno, ahora sí póngase bien truchas, ¿eh? Sí, jefe. ¡Maldito comisario! ¿Pasa algo grave, Marcos? Dímelo. Buenas, familia. Miren a quién les traje de visita. Escúchenme todos. Tengo algo muy importante que decirles. Perro miserable. Pero no se va a volver a repetir la misma historia. Nunca debiste meterte con los míos. Es hora de comenzar con mi venganza. Toma. Toma. Si no quieres tomar, ni te preocupes, déjala. Al cabo de todo modo se va a morir. Se va a morir. ¡Paren armas! ¡Viene solo! ¡Sus posiciones! ¡Date la vuelta y levante la chaqueta! Eso es todo. Ahora avance hacia mí. Y cuidado con hacer una pendejada. ¡Quiero ver Estrella! Ella está bien aquí adentro, no te preocupes. Pero primero vas a firmar el documento. ¡Quiero verla! ¡Traigan a la muchacha! Ahora sí, fírmalo.
¡Estrella! Suerte. ¿Qué? No puedes decir eso, tú ya estás muerto. Yo mismo te maté. Eres un maldito cerdo. ¡Vamos! ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Mátame! ¡Que no me arrepentiré de haber matado a tu familia! ¿Estás bien? ¿No te hicieron daño esos tipos? Sí, estoy bien. Gracias por venir a rescatarme. Todo esto fue muy horrible. Ya todo pasó. Iremos a casa. Ahí están los muchachos. ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! 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 ¡Qué felicidad verte viva! ¡Ay! Te quiero mucho, mucho. ¿Sabe qué, mi dire? Su nieto no murió accidentalmente. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué estás diciendo, estúpido? Es que... ¡Explícate! Es que el único culpable fue Rómulo. Nosotros nada más llevamos las cuestiones para que le picaran. Fue por la traición que le hiciste. ¡Ay! ¡Ay! ¡Maldito cerdo! ¡Nunca debiste de haber nacido! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Mi niño no tenía culpa de nada, cabrón! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Desgraciado, cabrón! ¡Te vas a ir al infierno! ¡Ay! ¡No!
Si quieren, me uno a la causa. No, Marcos. Tú vete a llevar a Estrella a casa. Este asunto solamente es exclusivamente de Alonso y mío. Una vez vamos a acabar con estos malditos. Muchas gracias. De todo corazón. ¿Sabes? Desde la primera vez que te vi, supe que eras el amor de mi vida. ¿Y quién lo diría? Que mi padrino sería nuestro cupido. Y lo mismo me pasó a mí. Me flechaste desde la primera impresión. Alonso, hay algo que quiero decirte y no sé si me lo tomes a mal, pero... realmente me gustas mucho y siento algo muy especial por ti. ¡Rómulo Cetina! ¡Soy Alonso! ¿Me oíste? ¡Alonso Vázquez! ¡Y vengo para matarte! ¡Sabemos que estás ahí! ¡Da la cara, maldito! Que al cabo ya no está tu comisario para que te salve. A ese ya lo mandamos al otro mundo. Y ya supe que tú mataste a mi nieto. Y él no tenía culpa alguna. Tú y tu perro fiel de Zenón han llegado a su final. ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo? ¡Lo sabía! ¡Salgan, desgraciados!
tanto alboroto, cabrones. Aquí traemos con qué quererlos. No les tenemos miedo, hijos de la chingada. ¡Pues para luego es tarde! ¡Oyense, cabrones! Metas, hija. Esto no es asunto tuyo. Pero papá, te van a matar. No, por favor. Por favor, no, no lo mate. Por favor, Alonso, te lo suplico. Nadia, pero creí que habías muerto. Alonso, por favor, no lo mate. Por favor. ¿No te das cuenta? Que todo lo que nos pasó fue por su culpa. Tiene que morir. Te lo suplico, Alonso. No lo mates. Ahijada, tu padre ha sido un mal hombre. Y debe morir. Está bien. Le perdono la vida. Únicamente por ti. Por ese amor que nos tuvimos. Yo me iré muy lejos, para nunca volver. Y de corazón, deseo todo lo mejor para ti. Gracias, Alonso. ¿Dónde crees que vas, cabrón? Que siempre se pone sus lentes. ¿Será que es mi personalidad? ¡No, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! Perdóname, hija. No supe ser un buen padre. Por fin esta gente vivirá sin temor. Por favor, encárguese de tomar posesión de esta propiedad y de todos los negocios como mejor crea conveniente. Pero sobre todo, encárguese de Nadia. Lo va a necesitar. Así será. Bueno, Alonso, no me queda más que desearte la mejor de las suertes. Que Dios te bendiga, muchacho.